el nombre del Señor. Al hombre no lo cambian los cuadros, al hombre no lo cambian los cuadros. Para el nombre del Señor, al hombre lo cambia solamente Jesús de Nazaret, el que murió en la cruz del Calvario, el que resucitó el tercer día, el que aún ni siquiera la muerte pudo soportarlo. A su nombre gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Gente que quizá están buscando la paz en una botella de alcohol, gente que quizá están buscando la paz en una botella, gloria a Dios, de ropa. A su nombre gloria. Donde la paz está en Cristo Jesús, a su nombre gloria. Aquí donde leímos una historia muy impactante, una historia de este hombre llamado Zaqueo. Este hombre, dice la Biblia, que este hombre era un hombre rico, a su nombre gloria. Este hombre tenía mucho dinero. Este hombre quizá tenía, a su nombre gloria, en muchos momentos tenía de todo, a su nombre sea toda gloria. Pero ese hombre le hacía algo fuerte en su corazón, a su nombre gloria. Zaqueo era rico, jefe de los publicanos. Zaqueo allí en aquel lugar lo tenía todo, en aquella ciudad llamada Jericó. Aquel hombre llamado Zaqueo lo tenía todo, a su nombre sea toda gloria. Pero me imagino yo, parafraseando, que Zaqueo dijo: hoy yo voy a conocer quién es Jesús, a su nombre gloria. Zaqueo dijo: en esta noche yo voy a conocer, o en esta mañana yo voy a conocer quién es Jesús, porque ya me cansé de, anda Dios mío, porque ya me cansé de esta situación, de esto que estoy viviendo, a su nombre gloria. Y quizá hay gente que están diciendo: estoy cansado ya de lo que estoy viviendo, a su nombre gloria. Tengo para decirte que su solución es Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Porque Zaqueo lo tenía todo, como usted dice, tenía dinero. Zaqueo quizá tenía fama, a su nombre gloria. Zaqueo, en pocas palabras, lo tenía todo. Eso él pensaba, que no le hacía nada falta, a su nombre gloria. Pero tenía un vacío en su corazón, a su nombre gloria, que solo Cristo Jesús es que tiene ese corazón. Amigo que me está escuchando, tú que te encuentras en momentos difíciles, tú que te encuentras en situaciones terribles, que tú que quizás que hace todo lo que haga para llenar ese vacío, a su nombre gloria. Por más te puede hacer lo que tú hagas y no va a poder llenarlo, a su nombre gloria, porque ese vacío le pertenece a Cristo Jesús. Ese vacío le pertenece a Cristo Jesús. Es el único que puede llenar ese vacío. Y tú quizá dices: y es que yo tengo ese lado del corazón pinchado, que hago y todo lo que hago y no se me llena. No, 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 no. Lo que pasa es que te hace falta Cristo. Quizá tienes problemas en tu casa porque no metió el Rey de Reyes y Señor de Señores. Quizá tienes, oh Dios mío, quizá está pasando por lo que está pasando porque no tiene el Maestro. A su nombre sea toda gloria. Cuando Cristo llega, todo cambia. Ay, Dios mío. Es mi Cristo el que cambia el diagnóstico, a su nombre gloria, a su nombre sea toda gloria. El Cristo vivo, el Cristo que cuando el hombre dice que ya tú no vas para ningún lado, ahí es que le empieza a trabajar. Amén. Gloria a Dios. Uya. O si no, pregúntale a aquel hombre garadero, aquel hombre que estaba endemoniado, aquel hombre que se encontraba en situaciones difíciles, aquel hombre que quizá estaba tirado por el suelo, aquel hombre que nadie ya estaba olvidado de él, a su nombre gloria. Ese hombre, dice la Biblia, que ese hombre se partía con piedra, que ese hombre tenía su morada en los sepulcros, a ese hombre lo ataban con grilletes, a ese hombre nadie podía aguantarlo en aquel lugar. Pero todo fue hasta que llegó Jesús. Cuando Jesús llegó, le cambió la vida a aquel hombre. Y Dios está hablando con gente aquí que quiere cambiar su trayectoria, a su nombre gloria. La trayectoria del hombre no la cambia el brujo, la trayectoria del hombre no la cambia el agua vinimini. No, 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 no. Cristo es el único que cambia el hombre, a su nombre sea toda gloria. Quizá tú dices: yo tengo momentos que no me siento nada en mi corazón. Pero te digo por qué tú no sientes nada: porque tú no tienes el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Puedes tener todo el dinero que tú tengas, puedes tener quizás todas las mujeres que tú tengas, y si no tienes a Cristo, no tienes nada. A su nombre gloria. Porque el hombre rico, lo único que tiene dinero, pero no tiene una tranquilidad. El hombre rico no tiene una fe en su casa, a su nombre gloria. O si no, pregúntale a este hombre rico, a su nombre gloria, que rechazaba bastante a Lázaro, a este hombre, a su nombre gloria. Este hombre lo tenía todo, en pocas palabras, era rico. Este hombre hacía mucho banquete, mucha comida con esplendidez.
a su nombre gloria. Pero Lázaro, un hombre mendigo, Lázaro iba donde este hombre y le decía: mira, yo tengo hambre, a su nombre gloria, dame de comer. Pero este hombre mejor prefería echársela a los perros. Santo. Este hombre pensó que el dinero le iba a dar su salvación. Ay, ay, ay. Este hombre pensó que el dinero lo iba a salvar. Este hombre pensó que el dinero lo iba a llevar a un lugar de descanso, a su nombre gloria. Pero llega el momento que muere Lázaro, a su nombre gloria, y fue alzado al seno de Abraham, a su nombre gloria. Pero también muere este hombre rico, este hombre que lo tenía todo, este hombre que hacía las mejores comidas, este hombre que quizás se veía las mujeres en las mejores bebidas, a su nombre gloria. Pero llegó el momento que él parte. Y ahora, ¿dónde se encuentra este hombre? Este hombre que tanto maltrataba a Lázaro. Este hombre rico que lo tenía todo aquí en la tierra. Así es. Bendito Dios. Adorado Dios. ¿A dónde llegó a parar él con su dinero? ¿A dónde llegó a parar él? ¿A dónde llegó a parar él? A un lugar de tormento. Y ahora, ¿dónde se encuentra Lázaro? En un lugar de descanso, descansando. Pero ahora este hombre está allí angustiado. Ahora este hombre está allí pasando calamidad. Y dice que este hombre alza los ojos, alabe a su nombre gloria, y le dice: Padre Abraham, envía a Lázaro para que refresque la punta, que coge los dedos y refresque la punta de mi lengua. En gloria a Dios. Cuando le dice: Padre Abraham, envía a Lázaro que coge la punta de su dedo y refresque mi lengua. Ay, Dios mío, este hombre que Lázaro no le hacía nada, este hombre ahora está pidiendo calamidad. Este hombre ahora se encuentra en un lugar de tormento, al mismo que él desechó, al mismo que él pateó, al mismo que quizás le decía: vete, vete de aquí, que no te quiero aquí. Porque el hombre varón, el hombre cuando tiene dinero, el hombre no se acuerda del que no tiene, a su nombre gloria. Pero dice la Biblia que de los mil menos preciados escogió Dios para avergonzar a aquellos que se creen sabios. De los mil menos preciados escogió Dios para avergonzar a aquellos que se creen sabios. Este hombre creía que lo tenía todo, a su nombre sea toda gloria. Pero hay gente varón que tienen que apiarse, no del árbol donde estaba Zaqueo, no, tienen que apiarse de la nube, porque creen que el dinero es todo, a su nombre gloria. Creen que el dinero es todo, no. La Biblia dice: es bueno tener dinero, es bueno tener, gloria a Dios, tú tener tu dinero, tú vivir en una casa cómoda, a su nombre gloria. Pero la Biblia dice que el dinero es toda raíz de lo malo. Amén. Hay dinero que le daña el corazón al hombre, a su nombre sea toda gloria. Y seguimos aquí, que Zaqueo, a causa de la multitud, Zaqueo no podía ver quién era Jesús. Pero Zaqueo dijo, Zaqueo se paró en pie de guerra y dijo: hoy yo voy a ver quién es Jesús. Porque a mí me parece que Bartimeo estaba en una situación terrible, más terrible que yo, a su nombre gloria. Y Jesús le abrió los ojos. ¿Y por qué él no puede sacarme de aquí, de donde yo estoy? A su nombre sea toda gloria. Amén. Él quizá dijo: ¿por qué Jesús, si le abrió los ojos a Bartimeo, a su nombre gloria, porque él no puede sacarme de aquí, de donde yo estoy? Y rápidamente Zaqueo, dice la Biblia, que se engancha un árbol cinco moros. Me imagino yo que ese árbol era alto, a su nombre gloria, porque Zaqueo era un hombre pequeño. Zaqueo, si se quedaba entre el medio de la multitud, a su nombre gloria, él no iba, quizá no iba a poder ver. Pero Zaqueo, un hombre inteligente, porque Zaqueo era un hombre quizá tuto, gloria a Dios, como decimos en estos tiempos, se fue corriendo y se subió al árbol, a su nombre gloria. Y cuando va Jesús, gloria a Dios, con la multitud, le dice: Zaqueo, desciende, que es necesario que yo pose en tu casa. Amén. Amén. Gloria a Dios. A su nombre sea toda gloria. Aleluya. Zaqueo, desciende, que es necesario que yo pose en tu casa. A su nombre gloria. Parafraseando yo y diciendo que Jesús quizá dijo: Zaqueo, hay cosas que tú tienes que arreglar. Zaqueo, hay cosas que tú tienes que arreglar. Porque se acerca el tiempo ya. Se acerca el tiempo ya. Porque ya la venida está cerca. Y Dios está hablando con gente aquí que tienen que arreglar su vida. A su nombre sea toda gloria.
toda gloria, a su nombre gloria. Hay gente aquí, varón, que está viendo estos cultos como una locura, a su nombre gloria. Pero estos cultos hay que seguir dándolo. Le digo por qué, al que diga el loco, a su nombre gloria. La Biblia dice que esto es locura para que él se pierde, pero esto es poder para nosotros, esto es poder de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Varón, yo en una ocasión yo decía así. Gloria a Dios. No, esos son unos locos. A su nombre gloria. ¿Y para qué yo me voy a convertir? Si yo en la iglesia no gozo, a su nombre gloria. Si yo en la iglesia yo no voy a gozar como yo gozo en el mundo. El diablo, varón, me tenía engañado por ese lado. A su nombre gloria. Pero todo fue un día hasta que llegó Jesús. A su nombre gloria y me abrió los ojos. A su nombre gloria. Y ahí yo pude ver la realidad. A su nombre gloria. Que el gozo del evangelio, varón, para el gozo del mundo, para el gozo del evangelio, es un disparate, porque el gozo del mundo es un gozo pasajero. A su nombre gloria. Mientras que este gozo aquí es un gozo sano, mientras el gozo del mundo es un gozo pagano. Amén. Gloria a Dios. Varón, y yo decía, ¿para qué me voy a convertir yo joven? Si yo estoy bebiendo, estoy brincando, estoy saltando, a su nombre gloria. Lo que te estoy diciendo en esta hermosa mañana, que esto es un gozo sano, que esto es un gozo limpio, a su nombre gloria. Que aquí, gloria a Dios, no se te va a pegar, a su nombre gloria. Aquí tu amigo no te va a traicionar, a su nombre gloria. Aquí tu amigo quizás no te va a dar una puñalada, a su nombre gloria. Pero tú te pones y tú te ves el mundo como está, como el mundo está girando. Que ahora mismo, a su nombre gloria, tu mejor amigo te traiciona. A su nombre gloria, es la mujer que más tú crees, esa es la que te traiciona. A su nombre gloria. Pero mientras tanto, tú estás con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que tú pienses en quién tú has creído. A su nombre gloria, tú estás seguro. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Varón, te digo por qué. Porque el enemigo te mete en el problema y después te abandona. El enemigo, te digo lo que hace, el enemigo te tira la sábana, a su nombre gloria, y te deja el pie afuera. Te digo para qué, él te deja el pie afuera, para cuando el devorador te esté buscando, a su nombre gloria, por ahí te encuentren, por ahí te jalen, a su nombre sea toda gloria. Y me encanta algo, me impacta algo de Zaqueo, que cuando Zaqueo desciende del árbol, a su nombre gloria, Jesús le dice: Zaqueo, es necesario que yo pose en tu casa. Ahora Jesús está hablando con Zaqueo, y Jesús le está diciendo, pero Zaqueo rápidamente se para en pie de guerra y le dice: Señor, si a alguien yo ha defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. Ay Dios mío, hasta la mitad de mi bienes que tengo se lo voy. A su nombre gloria. Zaqueo mostró un arrepentimiento. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y eso es lo que le hace falta al hombre varón de estos tiempos. Amén. Que muestre un arrepentimiento, porque el hombre no quiere arrepentirse, porque el hombre está aferrado al mundo, a su nombre gloria. El hombre está aferrado al mundo, a su nombre gloria, porque el hombre cree quizá que va a acabar con el mundo, a su nombre gloria, y el mundo lo que está acabando con él. Oh gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Varón, tuve muchachitos jovencitos con 15, 16 años, 17 años, que parecen, gloria a Dios, parecen de 20, parecen de 30, parecen de 40. ¿Y por qué parecen de ese edad, varón? Porque es que el enemigo se lo está comiendo. Porque el enemigo, varón, lo tiene atado en la ropa, lo tiene atado en el alcohol. A su nombre gloria. Pero gloria a Dios, yo sé que hay un Cristo que liberta. Yo sé que hay un Cristo que cambia el hombre. Yo sé que hay un Cristo que transforma. Amigo, tú que me estás escuchando, tú que te encuentras en momento difícil, tú que te encuentras en terribles situaciones, yo conozco un Cristo que liberta, un Cristo que rompe la cadena, a su nombre gloria, un Cristo que te pone nombre cuando tú no tienes. Amén. Es el Cristo que yo conozco. Gloria. Es el Cristo que invierte donde el hombre dice que no hay. A su nombre gloria. Cuando el hombre dice, de ahí no vaya a sacar nada, ahí viene Dios y se glorifica. A su nombre gloria. Ahí viene Dios y saca lo mejor. Porque me encanta algo de este hombre que estaba endemoniado en Gadara. A su nombre gloria. Varón, la gente no lo veían como nada. Pero ahora este hombre estaba allí predicando la palabra. Ahora este hombre fue el que llevó el mensaje allí a Gadara.
Ahora este hombre era que decía que Cristo salva. Ahora este hombre era que decía que Cristo liberta. A su nombre sea toda gloria, porque eso es lo que hace Dios, cambiar la trayectoria del hombre. A su nombre sea toda gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Vive Cristo. Eso es lo que hace el Cristo que me libertó. Cambiarle la trayectoria al hombre, ponerle nombre cuando no tiene. A su nombre sea toda gloria. Él es que quiere cambiarte tu trayectoria en esta hermosa mañana. A su nombre gloria. Hoy Cristo quiere sacarte de ese lodo cenagoso. A su nombre sea toda gloria. De donde tú te dices que no encuentra la salida, a su nombre gloria, hay una puerta abierta que te está esperando. Oye amigo, escapa por tu vida. A su nombre gloria. Tuve los tiempos como tal, que la Biblia dice que los tiempos van a caer de mal en peor. A su nombre gloria. Y tú ves como el mundo está caminando. Aleluya. Ahora mismo, varón, tu hermanito de sangre, no le importa, varón, métete un cuchillo. A su nombre sea toda gloria. Ahora la mujer que tú duermes, varón, no me importa, varón, vendete. A su nombre gloria. A su nombre sea toda gloria. Porque que esas son señales que Cristo ya viene. A su nombre gloria. La misma palabra están profetizando que Cristo viene y el hombre no quiere arrepentirse. A su nombre sea toda gloria. El hombre no quiere arrepentirse, pero llegará el tiempo, el crujir y el lloro. A su nombre gloria, donde el gusano nunca muere, donde el fuego nunca se apaga. Ahí es que tú quieres morar, por tú no entender la palabra. A su nombre gloria. Hay una iglesia que se ha levantado para decirte que Cristo viene, para decirte que Cristo te ama. Amigo que me esté escuchando, recapacita tiempo antes que sea tarde. Es necesario que tú abras tus ojos y tú ves el camino de la luz. Amén. Gloria.